que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad, que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. Alguien muy grande que ha querido morir por nosotros. Él ha salido al encuentro de la muerte, no se ha escondido, no se ha echado para atrás, no ha protestado. Jesucristo aceptó la muerte. Y debemos sentirnos muy contentos porque murió por amor y para levantarnos de donde nosotros estábamos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigoberto Juárez, mejor conocido como Rigo el Jardinero. Soy de Tinguindín, Michoacán. Y ahora que estamos más tranquilos ya después de que pasó el recorrido de la Caminata del Silencio, les voy a contar un poco de la historia o cómo iniciamos. Hace 4 años o poquito más de 4 años que yo tuve la inquietud de sacar hacer algo diferente, porque en sí cuando la Caminata del Silencio se hacía antes, íbamos a las tres cruces a traer las cruces, pero éramos poquita gente y era en sábado por la mañana, cuando la mayor parte de la gente no recurría pues con nosotros para ir a traer las cruces. A raíz de eso, comentando con el padre y señor cura, les sugerimos de que por qué no se cambiaba pues algo otra fecha el recorrido, y quedamos con que pues sí, era la mejor opción en la noche, porque el viernes por la noche ya no había nada que hacer. A raíz de ese comentario me surgió la idea de hacer algo diferente. Entonces me costó trabajo, pero los convencí a raíz de tanto insistir de que me dieran permiso de sacar un grupo al cual yo les llamo, nos autonombramos los cadeneros, que somos los del uniforme morado con barbitas y con una máscara blanca. Para cuando llegó el señor cura, me preguntó que nosotros qué representábamos. Le comenté que no somos los de las penitencias. Entonces yo comencé a organizar el grupo y comencé con 10 elementos, que a la fecha cuento con 28 elementos. Se han ido agregando poco a poco otros compañeros. Contamos con nuestro propio vestuario. Nosotros lo hacemos con mucho gusto. Ahora les estoy relatando parte del proceso que hemos pasado para el día de anoche, para el recorrido. Y ahora estamos en sábado. Nosotros cargamos un madero que varía en peso. Les voy a decir que yo anoche me cargué uno que pesaba, pero bastante. Cada quien se carga lo que quiere, ¿verdad? El peso que quiere cargar. Ando adolorido después de un recorrido de aproximadamente 2 horas. Nos sentimos muy contentos los compañeros de participar. Esperamos que pues la gente nos comprenda y les guste lo que hacemos. Pues,